Hola a todos y bienvenidos a Alto Gradimento, nuestro puente virtual entre Italia y Ecuador. El programa de música y cultura italiana que compartimos con ustedes todos los martes a las 3 de la tarde. Alto Gradimento llega a ustedes gracias a Flaxo Radio y a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana reconocido oficialmente por la Embajada de Italia. Yo soy Federico Rossi, como siempre. Y esta tarde vamos a tener un tema interesante. Aparte de tener, como siempre, música italiana, vamos a tener unos invitados especiales y vamos a tener un argumento especial. Vamos a hablar de mentoring educativo con nuestros invitados que vamos a conocer en un momento. Ellos son Johnny Dávila. El ingeniero Johnny Dávila, que es representante de la red hispanoamericana de mentores para Ecuador, y el coach mentor Walter González, entrenador en mentoring educativo. Ya vamos a estar con ellos en un momento. Mientras tanto, vamos con algo ya de música. Vamos a escuchar algo de Paolo Conte, la canción es Sotto le stelle del jazz, y volvemos. Da, 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 da. Ta da da da, ta da 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 da. And I hear me just, I whisper all of you, I whisper all of you. Certi capivano il jazz, l'argenteria spariva. Ladri di stelle di jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi. Così eravamo noi, sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz. E non si capisce il motivo. Dap da 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 da. Sotto le stelle del jazz, un uomo scimmia cammina, o forse balla chissà, do da do da do da, do da ti da do da. Due mila enigmi nel jazz, e non si capisce il motivo. Nel tempo fatto di attimi e settimane enigmistiche, sotto la luna del jazz. Ta da ta da ta da ta da do da, and I hear me jazz. I whisper all of you, I whisper all of you.
estamos en una transmisión en vivo. Este momento estamos con Federico Rossi. Le pedimos que encienda su micrófono y vamos a continuar con esta entrevista que tiene junto a Walter González y Johnny Dávila en este programa, en esta edición de Alto Gradimento. Adelante, Federico. Sí, gracias, Javier. Estaba con problemas de el micrófono. Decíamos, seguimos en alto gradimento, son las 3 de la tarde, 17 minutos, y ya estamos en compañía de Walter González y Johnny Dávila. Con ellos vamos a conversar acerca de lo que es el mentoring educativo. Les damos la bienvenida. Hola, Johnny. Hola, Walter. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Hola, mucho gusto. Johnny Dávila es el representante de la Red Hispanoamericana de Mentores para Ecuador. ¿Lo dije bien, Johnny? ¿Sí? Sí, solo una pequeña puntualización. Bueno, buenas tardes con todos. Realmente la red nació con ese nombre, como Red Hispanoamericana de Mentores, pero con el transcurrir del tiempo y en una cumbre que hubo en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, ese nombre de Red Hispanoamericana cambió, porque vimos que había mentores no solo de la parte de Hispanoamérica, había gente en Estados Unidos, en Francia, en Alemania. Entonces la red cambió de nombre y hoy se llama Red Global de Mentores. Red Global de Mentores. Global okay. De Mentores, sí, correcto. Ahora, Johnny, ¿puedes explicarnos qué es el mentoring educativo? Bueno, sí, antes básicamente explicarles un poquito, quisiera lo que es la Red Global de Mentores y a quiénes agrupa. Bueno, la Red Global de Mentores es una organización que agrupa a personas que se perciben como poseedores de conocimiento relevante y experiencia significativa, que obviamente lo pueden poner al servicio de la comunidad. Y bueno, dentro de eso existen diferentes tipos de mentoring. Puede haber un mentoring deportivo para preparación de atletas olímpicos, por ejemplo. Y claro, evidentemente hay una especialización en lo que es el mentoring educativo, que básicamente es un proceso en el cual hay una relación entre un tutor y un mentorado, que es básicamente un estudiante, o que puede realizarse entre docentes de diferente nivel, entre docentes más experimentados hacia docentes que están iniciando o que tienen menos conocimiento. En resumen, el mentoring educativo es una relación de apoyo a mediano o largo plazo sobre un alumno por un mentor más experimentado. Perdón, Johnny, déjame entender, en pocas palabras, el mentoring sería enseñar a enseñar, ¿es así? Digamos que una parte puede ser enseñar a enseñar. Pero más que todo es un proceso de apoyo. Y de hecho voy a citar cuál es el nacimiento de esta palabra mentor, que básicamente nace en esta obra, en Antigua Grecia, en esta obra de Homero, La Odisea, en donde uno de los personajes, Ulises, tenía un amigo cuyo nombre era Mentor. Él evidentemente por esta época iba a una guerra, relación de uno de sus hijos que se llamaba y que iba a ser el próximo rey de Ítaca, que es la población donde se desarrolla esto. Entonces Mentor se convirtió así durante los siguientes 20 años en el maestro, en un consejero fiable, en un modelo de inspiración y en una fuente de estímulo sobre todos los retos que tenía Telémaco, para que así Telémaco llegara a ser un rey bueno, sabio y prudente. Entonces de ahí nace este nombre de la palabra mentor en griego, que acá se la conoce como mentor, que es quien dirige, que es quien transmite y quien cultiva toda esta enseñanza y valores, y al mentorado, ¿no?, que es la persona que recibe esta mentoría. Ya. Ok,
Y que yo quería saber más o menos la diferencia, porque yo soy profundamente ignorante, ¿no? Más bien me interesa este tema. ¿Cuál es la diferencia entre mentoring y coaching? Cuando alguien se define coach o cuando alguien se define mentor, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el experto en coach es Walter, pero yo voy a mencionar unos puntos muy cortos y luego creo que Walter podría precisar más. A ver, el coaching básicamente habla de un desarrollo de capacidades, mientras que el mentoring habla más bien de un cuidado de las relaciones. El coaching se puede hacer incluso a corto plazo, pero digamos que se puede desarrollar a mediano plazo. Generalmente, no quiero decir que no pueda haber un coaching a largo plazo, lo hay, pero no es tan frecuente. Mientras que el mentoring siempre va de mediano a un largo plazo. Acabo de mencionar esta cita de la Odisea, que fue un periodo de más de 20 años. El coaching, claro, su objetivo es mejorar las habilidades o incluso adquirir habilidades, mientras que el mentoring más bien se enfoca en el desarrollo del individuo. No solo pone énfasis en lo actual, sino también en el futuro. Y el coaching se puede hacer, digamos, casi de inmediato. Yo te puedo presentar como coach de un equipo y al siguiente minuto tú vas a ejercer la función de coachar a ese grupo. Mientras que el mentoring requiere una fase de diseño para determinar el propósito y la estrategia de ese proceso de mentoría. Básicamente, yo digo eso, pero como digo, Walter, creo que podría dar un aporte más valioso al respecto. Vamos con Walter. Walter. Bueno, hola, muchas gracias, Fede. Hola, Walter. Tú, Walter, eres entrenador en mentoring educativo, ¿no es cierto? Sí, así es. Bueno, sí. Yo partí del coaching hace muchos años. Y como decía Johnny, el coaching es algo general. Porque el coaching lo que busca a través de una metodología que es la mayéutica socrática, a través de las preguntas que se pueden hacer al coachee, en este caso al cliente o a la persona que está recibiendo el proceso de coaching, que él pueda cambiar su perspectiva. Y esto se hace a través de la pregunta. Porque la pregunta pone al individuo en una situación activa donde él tiene que hacer un trabajo interior para poder darte una respuesta. Es contrario si está escuchando una clase, por ejemplo, la persona solo tiene que escuchar, anotar, comprender cada palabra y nada más. Pero la pregunta ya te pone una situación activa. Pero es bastante general. De hecho, dentro de lo que son las certificaciones de la IAC, se habla de las 9 maestrías. Y la novena maestría tiene que ver con que el coach pueda conocer a grandes rasgos recursos que le pueda acercar a su coachee. Por ejemplo, herramientas para administrar el tiempo, herramientas para cuidar la salud, herramientas para hacer, digamos, métodos psicofísicos para mejorar la salud, etc. Pero el mentoring ya es algo mucho más específico y sí, como dijo Johnny, en este momento coaching es un auge en el sentido de que muchas personas han salido sin una preparación o certificación profesional y ya son coach. Pero el coach abarca todo el aspecto general del individuo. El coach no necesita ser experto en nada específico, digamos a profundidad, pero sí necesita tener una congruencia en lo que es su vida, una vida ordenada, una vida, digamos, un ejemplo a seguir. Mientras que el mentoring ya no. Para el mentoring se requiere una experiencia en el área que se va a mentorar, ¿sí? En el área que se va a mentorar. Y como dicen los estudiosos del desarrollo humano, para la práctica de un arte se necesita 10 años o 10.000 horas. Bueno, 6, 8 años, pero se necesitan 10.000 horas. Eso es lo que requiere una persona para dominar algo, para dominar una profesión, una habilidad. Y esto es condición indispensable en el mentoring, dado que en este caso coaching educativo sí se requiere no solo de que el quien va a dictar un entrenamiento en esta modalidad del mentoring haya tenido una experiencia probada de más de 10 años dando clases,
sino también que conozca los medios que puede utilizar para dar clases en cualquier entorno, en un entorno presencial, en un entorno virtual y también en un entorno hostil. ¿Qué quiere decir? De que vos vas y toda tu capacitación la centraste en lo que es PowerPoint, pero llega si no hay proyector. Entonces, aún así, necesitas dar la clase. Y aparte de ello, también está en el traspasar al mentorando, traspasar las habilidades blandas que todos necesitamos. O sea, necesitamos capacidad de observación, leer el lenguaje corporal de los alumnos, a través del pensamiento sistémico, ver cómo puedo diseñar una atención personalizada para llegar a todo el entorno áulico. ¿Qué pasa cuando un alumno se distrae, cuando es muy bromista, cuando me cuestiona, cuando está constantemente a la defensiva? Para llevar a cabo esa actividad se requiere del desarrollo de ciertas habilidades, virtudes, cualidades. Y esto también entra en lo que es este acompañamiento de transformación de un docente en un, digamos, en un mentor educativo. Porque una cosa es ser docente, o sea, docente puede ser alguien que haya tenido un título o leído un libro, es un docente. Pero ya realmente despertar en el mentorando las cualidades que él tiene, que las desarrolle, que las ponga al servicio de su vida, eso ya sí se requiere un proceso de mentoring, como decía Johnny, a largo plazo, y es algo mucho más intensivo que un proceso de coaching. Dime una cosa, Walter. ¿Todos podemos ser mentores? ¿Todos podemos enseñar algo? ¿O son necesarias algunos requisitos? ¿Uno tiene que llevar adentro alguna característica particular para poder enseñar? Y a raíz de eso, desarrollarla para poder llegar a ser mentor. Bueno, aquí tu pregunta, claro, plantea dos escenarios. Para contestarte el primer escenario, te diría de que hay que tener una vocación, o sea, la persona le tiene que gustar enseñar. Luego de eso está el otro escenario: ya soy docente, no me gusta mucho porque actualmente como que ya no hay tanto respeto al profesor, ya los alumnos no están preocupados tanto por aprender. Bueno, el ser un mentor educativo es un escalafón superior, porque la misma característica del mentoring te obliga ya a desarrollar valores, algo que no te exige, por ejemplo, un profesorado en Argentina. Después de que vos te recibís, por ejemplo, de biólogo, quieres dar clases de biología, tienes que ir y estudiar 2 años de profesorado sobre esa materia. Pero son conocimientos. No se te dice, mira, tienes que ser más observador, tienes que tener una vida ordenada, tienes que tener paciencia, comprensión, altruismo. Nada de eso se contempla. Entonces, ¿todos podemos ser, en este caso, mentores educativos? Sí. ¿Por qué? Porque vos tenés que llevar a tu alumno hacia donde vos estás. Pero te tenés que asegurar de que donde vos estás es una posición cómoda, que te da felicidad, que te da realización. Ahora está lo otro, está el trabajo que yo hago. Yo he preparado a muchos profesores en lo que es mentoring educativo, para que ellos puedan mentorar a sus alumnos y llevarlos a un estado que no les está llevando la facilitación o el profesorado tradicional, porque ellos salen con la cabeza llena de ciertos conocimientos que después se olvidan y punto. Pero de lo que se trata este proceso que decía Johnny de mentor con Telémaco, es que la persona crezca como ser humano, que desarrolle cualidades, que desarrolle virtudes, no solo que acumule información en su disco duro, sino que tenga una vida más plena en virtud de que él ha podido desarrollar esas cualidades, esas virtudes que la vida y las circunstancias necesitan, ¿no? Federico, ahí si me permites agregar. Sí, algo, por favor. Mira, esta pandemia ha cambiado radicalmente la forma en la que se educa y se educan las personas que recibimos de educación, los alumnos. Y esta es una oportunidad enorme
para que entre el mentoring educativo, porque hoy tú sabes que los alumnos de todos los niveles están en sus casas. Hablemos de un nivel escolar o de secundaria. Los mentores, nosotros, digamos, o la gran mayoría pensamos o encargamos a la escuela, a la universidad, toda la educación, toda la responsabilidad, incluso de transmitirles valores, de formarles como unos seres humanos correctos. Hoy es la oportunidad para que esta nueva forma de educación, esta virtualidad, esta metodología telemática, los padres se conviertan en esos mentores, en quienes guíen a sus hijos, más allá de las tareas. Porque claro, como padres trabajamos, llegamos de la noche, revisamos en el mejor de los casos algo y se acabó. Hoy el padre está haciendo un acompañamiento, la madre está haciendo un acompañamiento a su hijo. Tal vez explicándole el porqué de esa tarea, el porqué de la ecuación, el porqué de la ética o de la lógica matemática, para qué le va a servir. Entonces yo creo que este momento, esta coyuntura mundial es una excelente oportunidad para que esta disciplina del mentoring la pongamos en práctica, incluso en nuestros hogares. Eso nada más. No, y eso es muy importante, es muy importante. Y bueno, vamos, porque entiendo que obviamente ustedes nos ponen a disposición cursos de mentoring, ¿no es cierto?, de mentoring educativo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a un corte musical, vamos a escuchar la siguiente canción, que es una canción de Fabrizio De André, que se llama Andrea. Vamos a escuchar a Fabrizio De André y volvemos y seguimos conversando de mentoring educativo junto a Johnny Dávila y a Walter González. Vamos con Fabrizio De André y volvemos. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea aveva un amore, riccioli neri. Andrea aveva un dolore, riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto sulla bandiera. C'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti, sui monti di Trento, di Trento, dalla mitraglia. Ucciso sui monti di Trento, dalla mitraglia. Occhi di bosco, contadino del regno, profilo francese. Occhi di bosco,
soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso, ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca un dolore, la perla più scura. Andrea accoglieva, raccoglieva violette ai bordi del corso. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del corso. Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Escuchábamos Fabrizio De André con la canción Andrea. Seguimos en Alto Gradimento, nuestro espacio de música y cultura italiana. Alto Gradimento llega a ustedes a través de Flaxo Radio, nos escuchan a través de Twitter y Facebook, nos pueden escuchar a través de YouTube, luego de que se acabe este programa lo pueden descargar. Un agradecimiento como siempre a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de Quito, reconocido por la Embajada de Italia. Y hablando de la Dante Alighieri, seguimos en promociones, entonces si están interesados en aprender el idioma italiano o de todas maneras acercarse a la cultura italiana, lo pueden hacer contactando la Sociedad Dante Alighieri a través de las redes sociales. La encuentran como Dante Quito a través del Facebook, del YouTube, de Instagram, de Twitter, o también pueden comunicarse al teléfono 0979-051-299, 0979-051-299, aprovechen que seguimos de promoción. Seguimos, son las 3:40, hoy es martes 13 de octubre, además, martes 13 de octubre, estaba revisando en las fechas históricas, el 13 de octubre de 1307 fue el famoso Viernes Negro, en el cual el emperador de Francia mandó a matar todos los caballeros templarios. Pero bueno, paréntesis histórica. Seguimos en compañía de Walter González y Johnny Dávila. Estamos conversando acerca del mentoring educativo. Voy con Johnny Dávila. Johnny, entonces, ¿dónde podemos enterarnos? ¿Dónde podemos contactarles, o por lo menos las personas que estén interesadas en aprender, en ser mentores, ¿sí? En mejorar sus habilidades de enseñantes y de profesores o de coach? ¿Dónde podemos, a quién podemos contactar? Johnny, ¿me escuchas?
algo pasó con el con la señal de Johnny. Walter, entonces. Sí, claro que tú, sí. Bueno, mira, en este momento la red hispanoamericana de la red global de mentores ya está en Ecuador desde hace algún tiempo. Johnny y su empresa Liderazgo es su representante legal, digamos, dentro de esta estructura a nivel regional. Y bueno, si nos quieren contactar, nos pueden llamar al 098-465-9989. ¿Con qué finalidad? Bueno, primero a nosotros nos interesa promover lo que es una certificación en mentoring educativo. Esto es un entrenamiento donde, como te comentaba, se enseña un método científico, un método estructurado para desarrollar las cualidades cardinales que todo docente facilitador necesita para convertirse en un mentor. Y también, por supuesto, utilizar los recursos tradicionales, como es el Outdoor Trainer, lo que es la metodología transaccional, el conectivismo dentro de lo que es la metodología digital, y utilizar plataformas como Teams y Zoom. Como también desarrollar las habilidades que todo ser humano necesita para educar a otro ser humano. Educar viene de educere, que es despertar las cualidades que tiene el ser humano y ponerlas al servicio de su vida. Es diferente a instruir. Entonces, por una parte tenemos este entrenamiento donde se busca empoderar a los participantes para que puedan ser auténticos mentores, y el otro pilar es que dentro de lo que es la red existe una certificación que es un examen que necesitan reunir los participantes, los aspirantes, para transformarse en mentores educativos. Es un proceso muy enriquecedor, es un proceso emocionalmente fuerte, pero que le va a dar muchísimas más satisfacciones a su profesión. Porque hay muchas personas que dan clases y dicen, pero a mí no me gusta dar clases. Sí, pero si puedes realmente descubrir lo que te trae el mentoring, no hay duda que tu motivación va a crecer, ¿no? Va a crecer. Así que sí, nuestro cometido ahora es informar a la ciudadanía en general de que ya está aquí la red de mentores y que contamos con una certificación con reconocimiento internacional sobre lo que es un entrenamiento para pasar de facilitador o de docente a ser un mentor educativo. Walter, ¿cuánto dura el curso? ¿Cuánto dura el proceso, ¿no?, de convertirse justamente desde profesor, desde enseñante, a llegar a mentoring? ¿Hay una duración? Sí, hay una duración. Bueno, digamos, primero están las 40 horas, que es lo que dura la certificación, divididas en lo que es módulos de 4 horas, porque son módulos semanales, porque entre módulo y módulo el profesor, el facilitador, tiene que hacer tareas. Y luego de eso, hay un seguimiento prácticamente de por vida de lo que es la red global de mentores, porque ahí hay entrenamientos trimestrales, hay seguimientos, hay exámenes, hay cursos de actualización. O sea, de que si vos te pones empezás hoy a hacer un proceso de mentoring, pues eso te va a durar toda la vida. Pero contestando a tu pregunta, digamos, la primera etapa, que es este entrenamiento de empoderar al facilitador y al profesor para que sea mentor, sí son 40 horas, y eso pueden llevar entre 4 y 6 meses. Esa es la primera etapa. Y luego la segunda etapa, que puede durar un año, que es tiene que estar muy de cerca con la red, y para que realmente pueda enriquecerse de la experiencia de los más mentores en la temática educativa, como también aportar su experiencia a la red para enriquecer al resto de compañeros. Walter, a este proceso de mentoring, es decir, de obviamente de crecimiento dentro de lo que es la enseñanza, ¿no? Está dirigido a también
a personas que de pronto trabajan con niños, con que trabajan en escuelas o... Sí, básicamente a profesores, porque no te olvides de que este tipo de mentoring lo que busca es desarrollar las habilidades o competencias cardinales que el profesor necesita primero para traspasar un conocimiento o una experiencia. Y segundo, que aprenda a desarrollar los recursos que tiene a su cargo. Por ejemplo, cómo estructurar una dinámica de grupos. En este momento, dentro de las capacitaciones, se dan dinámicas de grupo, pero se utilizan para quemar tiempo, para que la gente pase bien, para que la gente no se duerma. Pero no, todo eso desde el mentoring tiene una finalidad, porque esto lo utilizaban los griegos con una finalidad. Outdoor training es entrenamiento al aire libre y tiene una finalidad. Sí. Todos estos recursos el aspirante a mentor los necesita conocer, ¿para qué? Para personalizar mejor su educación. Ya no es llegar y dar una receta para todos, no, es dar un conocimiento general, pero luego personalizar los recursos para ciertos grupos, hasta que llega un momento en que tienes que personalizar una técnica para un alumno en particular. ¿Sí? Porque qué bonito si vos estás dando clase en secundaria, que el título no sea solo de que aprendiste ciertos conocimientos, sino que el título diga de que eres mejor persona, porque eres más comprensivo, tienes más voluntad, dominaste la pereza, dominaste la impaciencia. Y en eso consiste el mentoring, porque no se puede traspasar un conocimiento si no se entiende, al menos de manera asertiva, si no se tienen desarrolladas ciertas cualidades. No puedes impacientarte con los alumnos, no puedes no leer su lenguaje corporal y solo centrarte en lo que dicen sus palabras. Eso no es mentoring, eso es exacto. Cualquier otra cosa, ¿no? Eso como claro. Te digo, muy, muy intenso, muy, muy intenso, ¿eh? Es lo que conversábamos el otro día, que te decía que a la final, en pocas palabras, adentro del sentido común popular, es cuando la famosa frase que no todos pueden ser profesores, ¿no? O sea, todos podemos tener el conocimiento, digamos, adquirir conocimiento puede ser el proceso más fácil, pero... poderlo transmitir, poderlo traspasar a otra persona no es fácil, ¿no? No todos lo pueden hacer. Así es. Entonces, y retomando tu pregunta, ¿quiénes podrían ser mentores educativos? Aquellos que tengan una vocación. Si tienes la profesión de docencia solo para ganar dinero, pues mejor quedarse como profesor y ganar dinero. Pero si realmente tu interés es de que tu grupo al que te tocó educar y sean mejores personas, el mentoring educativo es para vos. Por supuesto. Walter, quería preguntarte una cosa que es una curiosidad mía que creo que nace también viendo un poco la situación un poco extraña que estamos viviendo desde hace 6 meses, ¿no? Estamos sobre todo los que trabajan en la enseñanza, ¿no? Sea en la escuela, sea en el colegio, sea en universidades, se han encontrado tanto estudiantes, tanto profesores a ser obligados a utilizar una metodología diferente, porque quieras o no, ya no estamos dando clases presenciales, sino a distancia, a través de una pantalla. Desde tu punto de vista, ¿no? Porque me imagino que tú también muchas clases que antes de pronto dabas en modalidad presencial, se tuvieron que transformar a la modalidad a distancia. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista como profesor, cuáles son las dificultades más grandes que ves tú en esta diferente metodología de enseñanza a través de clases duales, como a través de plataforma, ¿no? Que todos conocemos? ¿Cuáles son para ti las problemáticas que has encontrado? Primero, el magnetismo. Los profesores caen bien o caen mal, no por lo que digan, ni en el tono de voz que lo digan, sino que los alumnos tienen una preferencia por un profesor, no por su conocimiento, sino por el cariño que le pone a lo que enseña. Y eso los alumnos lo captan. Puede ser que sea un profesor muy adusto, con un semblante muy hosco,
pero él tiene una preocupación activa de que sus alumnos crezcan. Eso se ha limitado. Te podría decir que en el entorno virtual eso sí se puede captar, pero a veces a un alumno que está cabizbajo, yo me he acercado, basta con que ponerle una mano en el hombro para decirle, no, vamos, sigue adelante. Eso, mira, ha sido una inyección de endorfinas que le arregló el día a ese alumno. Tomar a un alumno, mirarlo y decirle, mira, no te preocupes, esto es solo un obstáculo en tu aprendizaje, mira, inténtalo por este otro lado. Entonces, y eso no se puede hacer. Y eso, te digo, es una limitante formidable que incluso podría decirte que disminuye en un 30% la efectividad de la docencia. Te estoy hablando de personas... Claro, dependiendo también de la materia, ¿no? Profesor, de la materia, sí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, si un profesor daba Excel, mucho no... Claro, no cambió mucho, la verdad no cambió mucho. Y eso... Pero para unido... los profesores de música capaz que... sí, ya no es lo mismo, de ese contacto, porque si bien esa energía que todos despedimos por nuestra forma de ser puede ser captada a un kilómetro, pero a veces la separación virtual es mucho más, entonces ya el alumno no tiene... esa seguridad que emana el profesor, producto de su experiencia, de que lo que le está enseñando es lo que él necesita y se lo está entregando con toda seguridad. Así que yo creo que sí, es ese magnetismo que no todos los profesores lo tienen. Te aseguro que muchos alumnos dirán, claro, qué bueno que no lo tengo cerca porque me transmitía su mala onda, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero no, o sea, yo creo que eso sí ha sido una limitante. Y la verdad, yo no creo, y esto te lo digo por experiencia, de que la capacitación virtual pueda reemplazar a la presencial. Yo estaba trabajando antes de la pandemia, hace unos 3 años, con el e-learning, que eran 4 horas presenciales y 2 virtuales. Eso es fantástico, porque a veces el módulo virtual es donde tiene que traspasar conocimientos. Sí, conocimientos nada más. Entonces ahí pones un PowerPoint y no hay ningún problema. Es algo frío, es algo estadístico, son números. La gente tiene que tomar nota, hacer preguntas. Entonces, la modalidad e-learning viene muy bien, que es combinar lo presencial con lo virtual. Ahora ya nos hemos ido al otro extremo. Estamos en una virtualidad. Pero para mí, antes a la capacitación presencial, Yo decía, le faltan módulos virtuales, refiriéndome al sistema educativo secundario, no universitario. Claro. Pero ojalá que cuando ya se termine esta emergencia de pandemia que estamos viviendo, sí podamos incorporar a la capacitación presencial la modalidad virtual. Y ahora vemos de que hay plataformas que puedes hacer maravillas al respecto, ¿no? Maravillas al respecto. Así sí, que pues sí, yo me imagino sí, que vos también... Que sí. Extrañar, ¿no? La parte presencial, ¿no? Claro que sí. Sí, claro que sí. Claro, ahora, hay que decir que de todas maneras, a la fuerza o no, pero todos hemos descubierto de todas maneras otra posibilidad, otra metodología. Yo creo que cuando volvamos, y esperemos que termine ya pronto esta emergencia para poder volver a salir tranquilamente, yo creo que obviamente se volverán a las clases presenciales, pero y también con manteniendo viva, porque ya hemos descubierto una nueva metodología y seguramente perfeccionando la metodología a distancia también. Yo creo que el futuro será de las dos. Sí, yo también creo y aspiro, sí. O sea, combinar las dos, sí, por supuesto. Ahorita que hemos descubierto las clases virtuales, ya llegaron para quedarse a la final. ¿Sí? No hay duda que sí. Bueno, vamos, el tiempo, cuando tenemos un argumento interesante, el tiempo vuela. Vamos con la última canción y volvemos para despedirnos, que ya llegamos al final de este programa. Vamos a escuchar, a ver, veamos qué tenemos. Vamos a escuchar una canción de Subsónica. Hoy es martes, pero no importa, vamos a escuchar esta canción que se llama Di Domenica.
y volvemos para despedirnos con Walter González. Veamos si es que logrará conectarse también Johnny. Sí, creo que tuvo algún problema de conexión, Johnny. Nos sí. despediremos a la distancia. Vamos Perfecto. Con la canción de Subsónica y volvemos para despedirnos. Muy bien. Regresamos con Alto Gradimento. Estábamos escuchando la canción Di Domenica de la agrupación Subsónica. Y bueno, hemos llegado al final de este programa. Estuvimos en compañía de Walter González y de Johnny Dávila. Hemos hablado de mentoring educativo. Johnny Dávila, que es el representante de la red global de mentores para Ecuador. Bueno, tuvo algún problema técnico, entonces nos despedimos a la distancia. Le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, a Johnny Dávila. Y Walter, contigo hemos conversado también de lo que es ser mentor. Te agradecemos por haber estado con nosotros, por haber compartido con nosotros lo que ustedes hacen. Y bueno, esperemos algún día también participar a sus cursos y a sus cursos de formación. Por supuesto. Bueno, yo te agradezco a ti por la oportunidad, al espacio Alto Gradimento y a Radio Flaxo, ¿no? Y aquellas personas que estén interesadas en tener contacto con la red, porque vamos a empezar a dar conferencias aquí en Ecuador, pueden comunicarse al 098-465-9989 y ahí les podemos mandar material sobre la red, su fundación, en qué consiste el entrenamiento en mentoring educativo, etc. Así que no, muchas gracias a ti, a todos los radioescuchas, y bueno, sigan adelante con esta bonita labor que es el programa Alto Gradimento. Muchas gracias a Walter González y a Johnny Dávila que estuvieron con nosotros. Agradecemos como siempre a Javier Macas en los controles, a Radio Flaxo obviamente y a la Sociedad Dante Alighieri de Quito, el único instituto de lengua y cultura italiana de la capital. Bueno, a mí no me queda más que despedirme y nos volveremos a ver y a escuchar el próximo martes, como siempre a las 3 de la tarde. Chao a todos. Muchas gracias.